salvos para la gloria y honra tuya, Señor. Y si alguno ha venido enfermo, sánale en esta tarde. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, querido hermano, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo del 6 al 11, vamos a estar meditando en esta preciosa tarde. Lucas, capítulo 6, versículo del 6 al 11, cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, haciendo reverencia al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Puede sentarse en esta preciosa tarde. El tema en el cual vamos a estar meditando se titula, una oportunidad más. ¿Escuchó? Una oportunidad más. Y primeramente, hermanos, para poder entender los versículos que hemos leído, quiero hablar acerca de qué es el día de reposo. Dice de la manera siguiente, el día de reposo es algo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Si gusta, abra su Biblia y lea juntamente conmigo Éxodo capítulo 31, versículo del 12 al 17. Búsquelo, hermano, y léalo conmigo, por favor. Éxodo capítulo 31, versículo 12 al 17. ¿Ya lo tiene? Pues yo no, hermano. Pues yo no. Éxodo 31, versículo 12 al 17. ¿Cómo dice? Dice de la manera siguiente. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová quien os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En el séptimo día cesó y reposó. Amén, hermano. O sea, Dios en el Antiguo Testamento estableció esto, hermano. Pero lo que sucedía en el tiempo de Jesús es bien tremendo. ¿Por qué razón? Porque los rabinos, hermano, habían decretado que el día de reposo fuera, que en el día de reposo nadie, oiga esto, nadie fuera médico, amigo, familiar, podía tratar a una persona enferma. O sea que nadie, hermano, podía ir en donde una persona a poder ofrecerle, hermano, quizás medicina o ayudarle en alguna enfermedad.
O sea, ellos, hermano, habían corrompido todo esto, ya verá por qué. Dice, un amigo familiar podía tratar a una persona enferma. Enseñaban que hacer esto era trabajar, por lo tanto constituían, oiga, una violación. Si alguien hacía esto, constituía una violación el día de reposo, el cual era o pagaría con su muerte. ¿Qué significa esto? Que si una persona, hermano, actuaba de esta manera, para ellos era algo grave. ¿Escuchó? Era algo grave y era algo, hermano, que habría de castigar. Amén. Cuando estas personas actuaban de esta manera, yo lo digo con estas palabras, al actuar de esta manera, estaban alejándose, hermano, o estaban lejos de los propósitos de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque los propósitos de Dios, hermano, son lo contrario de lo que estas personas estaban haciendo. Los propósitos de Dios, hermano, oiga esto, es mostrar misericordia, bondad y caridad. Amén, hermano. Esos son los propósitos de Dios. Pero estas personas hacían lo contrario. Y uno puede ver, hermanos, hablando de los propósitos de Dios, cómo Dios mostró su misericordia enviando a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Amén, hermano. Dios muestra su bondad, que aún nosotros siendo pecadores, Él nos da la oportunidad, hermano, a través de su Hijo, el poder conocerle, el poder acercarnos a Él y un día estar en la presencia de Él. Amén, hermano. Por la voluntad, la misericordia de Él, hermano, uno se queda corta para poder describir lo grandioso y lo hermoso que es Dios. Amén. Hermano, no hay palabras para poder describir lo que Dios hace en nuestra vida. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida desde el momento que Él permitió que nosotros un día le conociésemos. Porque de conocerle Él no estuvo en nosotros, sino que a Él se le plació el revelar a Jesús en nuestra vida. Usted no está aquí por ser buena gente. Usted no está aquí, hermano, porque le cayó bien al hermano, al pastor o al supervisor. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Ahora estamos en este lugar porque a Dios le plació, hermanos, extender su mano y ponernos en este lugar y darnos vida y vida en abundancia. La misericordia, la bondad de Dios. Pero los fariseos en este tiempo, los rabinos actuaban de manera diferente. Por eso lo que hemos leído, usted podrá denotar, hermanos, cómo Lucas realza la expresión del día de reposo. Una vez más, Dios obrando, haciendo misericordia, haciendo milagros en el día de reposo. Porque Dios, hermano, Cristo no vino a perder el tiempo. Él no vino, hermano, solamente a contemplar cómo la humanidad se estaba perdiendo. Él no vino a este mundo, hermano, solo para ver cómo el hombre se depravaba más y más en el pecado, sino que Dios vino a esta tierra para cumplir una misión, para hablar del reino y mostrar cuál grande es el amor de Dios. ¿Me entiende? Por eso Lucas enfatiza eso. Que Él una vez más en el día de reposo llegó a la sinagoga, hermanos, y llegó con un propósito. Yo no sé usted, pero yo al venir a este lugar, yo vengo con un propósito. ¿Me entiende? Cada día que Dios me permite congregarme, yo vengo por un propósito. Y cuando estoy sentado, ya sea adelante o atrás, yo siempre le digo, Señor, porque lo único que quiero, lo único que deseo es estar de ti, estar más cerca de tu presencia, poder crecer más y más delante de ti. Hay un propósito, hay un anhelo. Cristo llegó a ese lugar con un propósito. Pero cuando Él llega, hermano, se da algo bien tremendo. Y aquí empieza el desarrollo del mensaje de esta tarde. Hoy nos vamos a ir temprano. ¿Cuántos dicen amén? Ya les gusta, ¿verdad? Vamos a formar un cuadro, hermanos. Y vamos a poner cada pieza en su lugar.
Si usted me entiende lo que le voy a decir en esta preciosa tarde, usted va a entender todo el desarrollo y la aplicación del mensaje. Si usted no le entiende lo que le voy a explicar o no me voy a explicar, ese es otro pista, hermano. Formamos este cuadro. Jesús llega a la sinagoga. Él llega con un propósito. Pero ahí se clasifican dos grupos de personas. Vemos a un grupo que eran los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran estas personas? Los religiosos de la época, la crema y la nata de la religiosidad en esa época, los maestros, hermanos, los encargados de enseñar las escrituras, eran estas personas, fariseos, escribas. Ahí estaban en la sinagoga también. Además de esta persona, había otra. Un hombre, dice la Biblia, atrofiado de su mano derecha por una enfermedad o por un accidente, no lo explica, pero sí hace énfasis, hermano, Lucas al decir que era su mano derecha. Amén. Dos grupos de personas. Jesús llega a ese lugar, los fariseos estaban en ese lugar, y aquel hombre imposibilitado de su mano se encuentra de ese lugar. Hermano, en la iglesia, en la palabra que cambia, le iba a decir, no, hermano, aquí no. Pero en todas las congregaciones hay tipos de diferentes personas dentro de ellas. Y eso es fácil de clasificarla porque uno denota y se mira en el comportamiento de ellos. ¿Cuáles son estos? Primero empecemos, hermano, por aquellas personas que tienen vanagloria en su corazón. Orgullosos, hermano, altivos, que ya se la saben de tú a tú la palabra de Dios. Hermano, usted no le puede hablar algo de la Biblia porque dice, no, yo ya lo sé, hermano. No, yo ya lo sé. No, yo entiendo eso. Hermano, no se le puede dar un consejo a ellos porque dice, no, usted está errando lo que me está diciendo. Amén, hermano. Orgullosos, altivos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de estas personas? Que todo altivo está lejos de Dios. Lejos de Dios, hermano. El segundo grupo de personas, oiga esto, son los que vienen a perder el tiempo. Los que vienen a ser pasarela, hermanos. Los que andan de meque viendo cómo usted se vistió. Algunos se fijaron que yo vine con saco y corbata. Amén, hermano. Uy, el hermano Dani, ¿cómo vino? Solo la barba no se quitó, iba a pasar al frente. Algunos lo dijo, hermano. Algunos lo dijo. Amén. Están esas personas que solo critican y solo señalan. El tercer grupo de personas son los necesitados de Dios. Ahí estoy yo, hermano. Con eso sí me identifico yo. Amén. Porque cada día yo necesito de Dios. Sin Él no soy nada, hermano. Apartado de Él, nada podemos hacer, dice la Escritura. El tercer grupo de personas, los necesitados. Amén, hermano. Y eso se denota tanto en cualquier congregación. Y lo podemos ver también en los versículos que hemos leído. Amén. Porque los fariseos, hermano, a pesar que tenían conocimiento de la Escritura, ellos no estaban interesados en escuchar al maestro y aprender de él. No. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos estaban buscando de qué manera acusarle para poder matarle, para poder encarcelarlo y el movimiento que se estaba dando en esa época se pudiera detener, hermano. Pero ¿quién va a poder detener la voluntad de Dios? ¿Quién va a detener los propósitos del Dios Todopoderoso? Gamaliel dijo, hermanos, si es de Dios, eso va a permanecer. No estén en contra de la voluntad de Dios. Es que Él es el soberano. A Él nadie lo mueve de su trono. Cuando Él habla, las aguas se estremecen. No hay nadie que pueda coartar los propósitos de Dios. ¿Podrá el enemigo meternos zancadillas? Sí, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, estamos susceptibles a fallar, porque no somos perfectos. Pero poderoso es Dios para levantarnos y restaurarnos también. Es que Dios es bueno, hermano. Su misericordia es grande. Ahí estaban los fariseos, hermano, solo observando qué achacarle al Mesías.
que sacarle, escarbarle, hermano, para poder acusarle. Su corazón estaba entenebrecido, su corazón solo había maldad, hermanos. Ellos solo tenían un tinte de religioso, hacerse pasar por buenos creyentes, pero su corazón estaba oscuro, negro. Por eso estaba lejos de Dios, lejos de Dios. Pero el que llega con una necesidad, ese encuentra respuesta. El que llega necesitado de Dios, con una disposición en su corazón, este recibe, hermano. Este recibe. Por eso le repito, cuando usted venga a este lugar, venga con un propósito. Venga con un anhelo, un deseo en su vida. Amén, hermano. Ahí estaban estos hombres, viendo que le achacaban a Jesús. Amén. Ahora bien, ¿me entendió los grupos de personas que habían ahí? Jesús, llegando a la sinagoga, el hombre necesitado y los fariseos, hermano, solo viendo qué es lo que hacía Jesús. Hermano, cuando se habla de Jesús en el Nuevo Testamento y en los evangelios, usted podrá notar algo tan especial, y yo lo he repetido en muchas ocasiones, que él, hermano, al predicar la palabra de Dios, al externizarla, al hablarla, los corazones serán confortados. Pedro dijo, hermano, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, muchas veces, ahí dispénseme lo que le digo, si a alguno le va a tocar, o sea, las fibras de su corazoncito, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros ponemos en alto a la persona que está al frente. Y si otra persona está, hoy va a estar mal el culto. Hoy no va a haber palabra, dicen algunos. Algunos son tan atrevidos, hermano, que se levantan de su silla y se van para sus hogares. ¡Qué desgracia, hermano! ¡Qué desgracia! Porque el mismo Dios, hermano, es el mismo que alabamos. Lo mismo que está escrito en este libro es lo que yo vengo a repetirle y lo que otro viene a repetirle también. Todo es palabra de Dios. Jesús, hermano, cuando él hablaba, oh Dios mío, el corazón de los hombres era confortado. Hermano, las personas eran consoladas. Aquel que andaba débil, aquel que andaba todo decaído, frustrado, al oír al maestro, hermano, recibía fuerzas como la del búfalo. Por eso no hay nada más lindo que estar en un culto, hermano. No hay nada más lindo que estar con los santos alabando el nombre de Dios. No hay nada más especial que poder oír su santa palabra. Porque una cosa, hermano, es la alabanza, pero otra cosa es ser alimentado con este libro. Porque la alabanza prepara el corazón, pero su palabra es la que nos viene a edificar, a exhortarnos, a redarguirnos. Amén, hermano. Y esto es lo que hacía Jesús: enseñar. Su pasión, hermano, enseñar, hablar de las buenas nuevas. No importaba si había uno o muchos, él hablaba del reino de su Padre. Él confortaba a los hombres, cierto. Él hablaba fuerte, hermano, pero en esas palabras fuertes había amor en él. No sé usted cómo se siente cuando es exhortado en este lugar. Uno dice, ah, me está hablando. Pero de repente dice, ay, Señor, pero es que tú me amas. Por eso es que me estás hablando, porque tú me amas a mí. Eso es lo lindo del Señor. Jesús llega a ese lugar y empieza a hablar y hablar de la palabra de Dios. Pero al llegar a ese lugar, hermanos, oiga esto, él tiene muchos atributos, y uno de ellos, hermano, es la omnisciencia, omnipresencia y muchos más. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce nuestro ser de manera interna, hermano. Uno, mira, hermano, él sabe lo que usted está pensando ahorita.
para los varones, ¿verdad? Él sabe que usted está pensando en la final, saber cómo habrán quedado. Si no, saca el teléfono para ver las redes sociales, porque ahí está cerca el diácono, la diaconisa. Pero está con aquello, hermano, que a ver cómo habrán quedado. A ver cómo le habrá ido al facito, a la alianza, cualquiera usted sea. Pero nosotros somos de Cristo. Eso sin duda alguna. Amén, hermano. Oiga esto. Esto está poniendo bueno, hermano. Y se va a poner más bueno. El hombre que estaba ahí, hermanos, hablando del segundo grupo de personas, era un hombre, hermano, que estaba atrofiado. Eso lo sabemos porque lo hemos leído. De su mano derecha. ¿Cuántas veces usted se ha golpeado su mano derecha? Bueno, algunos son zurdos, su mano zurda, digamos. La mano más útil que usted tiene, donde es más ágil para utilizarla. ¿Alguna vez se ha lastimado? ¿Cómo se siente usted, hermano? Hasta desanimado, ¿verdad? Hasta desanimado, hermano. ¡Ay, si quisiera retroceder el tiempo para que esto no me haya sucedido, que esto no me suceda! Dicen algunos. Se sienten mal, hermano. Se le digo esto porque hagamos quizás memoria de cómo este hombre se pudiera haber sentido con su mano atrofiada, su mano derecha, su mano útil para laborar, para poder trabajar, hermanos. Yo me imagino que este hombre se sentía mal, pero mal. Pero a pesar de todo esto que se sentía mal, tomó una decisión de estar en el mejor lugar donde el maestro estaba. Jesús llegó a la sinagoga, hermano. Cuando yo estaba estudiando esto, este mensaje, me recordé del mensaje del hermano Pedro González, aquel tema que se titulaba Jesús está pasando por aquí. ¿Se recuerdan ese mensaje precioso, hermano? Que donde Jesús pasaba, siempre había alguien que Dios hacía un milagro. Bartimeo. Amén, hermano. Aquella mujer con flujo de sangre, Jesús pasaba por ahí y Dios sobró en ella. Zaqueo también. Oh, pero Él no está pasando. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Hermano, Él no está pasando. Él está aquí. Su presencia se mueve en este lugar. Él está viendo a usted. Él está observando a cada uno de ustedes en esta tarde. Él ha tomado la decisión de venir a este lugar. Mire, hermano, este mensaje yo lo había preparado muchos días atrás. Fui a visitar una célula, hermano, yo dije, aquí lo voy a predicar, porque cuando Dios me regala un mensaje, en el primer lugar donde se me da la oportunidad lo predico. Llegué a la célula, hermano, con el entusiasmo, las ganas, la alegría de predicar ese mensaje, y no me dieron chance, hermano. Hasta bien, no me dieron chance. Estuve en otra vigilia, hermano, de un buen amigo mío, y yo dije, hoy es el día, hoy vamos a ser bendecidos con este mensaje. Hermano, me gocé en esa vigilia, y cuando iban a dar el privilegio, pasaron otra persona y no lo volví a predicar. Y dije, ¿qué pasa? Dije yo, ¿qué está sucediendo? Si cuando tú me das un mensaje, basta días para que lo predique. 2, 3 días y ya lo estoy predicando. Y hoy, ¿qué pasa? Ya pasaron varios días. Visité otra célula, hermana, de un buen amigo mío. Y yo dije, este es el momento, montón de amigos, hermano. Y algunos que andaban volando bajo, aquí los voy a agarrar, dije yo. Este mensaje que Dios me regaló, este va a estar pegador en este lugar. Porque uno siente, hermano, cuando se prepara y lo estudia, se siente que tremendo el mensaje que Dios me ha dado. Porque el primero que se llena es uno. El primero que Dios se edifica es uno cuando lo estudia. Y llegué, hermano. ¿Y sabe qué me dijo el hermano? La próxima vez que vengas te voy a dar chance. Está bien, Diego. Está bien. Y el día de la vigilia fui el último que me fui de este lugar. Samuelito cerró el portón, hermano. Yo venía saliendo en la moto y empezaron a pitar. El pastor, pi, 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 pi. Es conmigo, dije yo. No vi. Hermano, me dijo, venga, me dijo. Y yo le dije, pastor, ¿qué pasó? Le digo yo,
usted lleva el culto a las 4, me dijo. Aleluya. No se va a enfermar, me dijo. No, hermano, feliz. Va, usted lleva el culto a las 4, me dijo. Allí quería que lo predicara, dije. Ahí quería que lo diera, dije. Y aquí estoy, hermano, compartiendo su palabra, hablando de las buenas nuevas de Dios. Es que Dios es perfecto. Él no se equivoca. Por eso le digo, aquel hombre tomó el mejor lugar de estar ahí. Es cierto, atrofiado, angustiado, hermano, por su posición, por su manera, hermano, de vivir, porque me imagino que le costaba el día a día. Pero sabía que en ese lugar, al estudiar la palabra, hermanos, él era confortado. Pero su día le iba a llegar. Oh, hermano, a todos nos va a llegar un día donde Dios nos va a agarrar de pechito. Ay, hermano, para aquellos amigos que estén aquí, no, no va a ser cristiano. Va a llegar tu día. Va a llegar tu día. Allá, hermanos, en la última Macomber yo me sentaba cuando venía como amigo. Y decía, no, ¿cómo va a ser evangélico? Yo jamás. Criado en el evangelio, ahí está mi mamá. Ahí está ella. Ey, hermano, siempre de chiquito me mandó a escuelas dominicales. Pero en mi adolescencia me aparté de Dios. Me hice rebelde, hermano. Decía, no ser cristiano, jamás. Jamás, eso no es conmigo. Me gusta vagar, me gusta los vicios. Esta es mi vida, decía yo. Allá estaba, hermano. Pero a todos nos llega un día. Dios ha trazado un propósito para nosotros. Y cuando más tú te niegas, es cuando más Dios te va a llamar. Dios te va a traer. Oh, hermano, entre más te niegues, más mejor tú le vas a servir a Él. Porque más blandito nos trae Él. Ahí estaba este hombre, imposibilitado, pero siendo consolado de parte de Dios. Su día iba a llegar, hermano. Fíjese que cuando yo miraba la posición de este hombre, yo lo aplico también a la vida actual, fe. Yo lo aplico a la vida actual también. ¿Por qué? Porque muchos en este lugar están imposibilitados. Ahí están sentados, hermanos. Sí, algunos tienen sueños, está bien, están cansados, hay mucho calor, pero además de eso están imposibilitados. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, hermanos, les ha atrofiado alguna parte de su vida, de su alma. Porque el enemigo, hermanos, ha atrofiado, oiga esto, su vida. Y ahí está sentado, pero por dentro sabe que está mal. Por dentro, hermano, sabe que no está caminando bien en el evangelio. Por dentro sabe que hay algo, hay una piedrita en el zapato que no lo deja caminar tranquilo. Hay muchos en esta posición, hay muchos en este estado. Pero a pesar de todo esto, has tomado la mejor decisión. Porque hoy Dios va a hacer una obra. Hoy van a haber milagros en este lugar. Hoy Dios se va a glorificar en este lugar. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Nada, hermano. Absolutamente nada. Entonces vemos a este hombre ahí. Pero que su día le iba a llegar. Amén, hermano. Quiero que lea los versículos 7 y 8. Ya vamos a ir terminando, hermano. No se preocupe, los vamos a ir. Los versículos 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice. Jesús estaba predicando. Estaba hablando. El hombre estaba imposibilitado en ese lugar. Pero además de eso, oiga lo que dice el versículo 7. Dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Solo el 7, hermano. Le acechaban. Oiga esto, le acechaban. Y yo encontré algo, hermanos. Algo en una herramienta y lo escribí. Oiga esto, la palabra acechar se traduce de una forma del verbo griego que es paratereo, que significa, oiga esto,
observar cuidadosamente, estar a la expectativa o prestar atención. ¿Escuchó? Acechar significa observar cuidadosamente, estar a la expectativa o prestar atención. Dice, esta palabra toma un tono siniestro y se puede traducir espiar o estar vigilante. ¿Le suena algo de todo lo que le he leído? ¿Quién lo acecha a usted? Mi vecina. Algunas así dicen, ¿verdad? Mi vecina, el vecino. Satanás, hermano, día a día nos acecha. Él está ahí, a la expectativa, lo que usted está haciendo. Mire, hermano, ahorita en una parte él se está riendo, pero a carcajada. ¿Por qué razón? Porque muchos se fueron para el estadio. Cristianos, hermano. Cristianos. Se está riendo a carcajada. Y ha mandado, oiga, secuaces de él. Porque Satanás, él no tiene los atributos de Dios, hermano. Él no puede estar aquí y puede estar en el estadio. Él manda secuaces. Dios sí. Dios está en este lugar y él puede estar en China también. Satanás, hermano, siempre está a la expectativa viendo qué usted hace. ¿Qué es lo que está viendo en las redes sociales? ¿Qué es lo que usted observa en el teléfono? ¿Con quién se junta? ¿Con quién anda? ¿Cómo usted habla? ¿Cómo usted camina? Él lo acecha. Él está a la expectativa. Él le presta atención, hermano, a cada uno de sus movimientos. ¿Cómo usted actúa? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué razón? Porque lo mismo que hacían los fariseos con Jesús es lo que el diablo quiere hacer con nosotros: matarnos, quitarnos la oportunidad de estar con el Señor en los cielos, de poder gozarnos por toda la eternidad con Él. Él lo acecha a usted, Él lo acecha. Le voy a contar esto, hermano. Le voy a contar esto. Donde mis abuelos es campo, es campo. Y ahí, hermanos, unos primos tenían un perro llamado Tolón. Pero era bueno para la cacería. Bueno, bueno, hermano. Pequeñito el perrito. Y salíamos a cazar. Y uno de mis primos siempre decía: Tolón, busque. Y el perrito, hermano, rascaba y rascaba y rascaba y rascaba. Hasta que encontraba la presa. Hasta que la encontraba. Hermano, un expositor dice que Satanás escarba y escarba para sacar lo más profundo que hay en tu corazón y acusarte. Acusarte, hermano, delante de Dios. Ay, hermano, él no juega a ser diablo. No. Muchos juegan a ser cristianos, hermano. Unos días sí, otros días no. Cuidado, el diablo no juega a ser diablo. Y él rasca y rasca y rasca. ¿Por qué razón? Porque en el momento que te vea que das un pie en falso, rapidito ir donde Dios. Porque él tiene acceso a los cielos. ¿Cuántos lo saben? Él tiene acceso. Y cuando él llega allá, te va a poner en mal. Mira, Señor, allá está Dani. Me voy a poner yo porque no quiero usar ningún nombre. No vaya que le diga la verdad. Allá está Dani, Señor. Mira cómo habla. Mira con quién anda. Mira cómo actúa. Lo mato. Ah, porque el diablo no va a querer postrarte, hermano. Él solo habla de matar. Matar, matar, matar. Porque ese es el propósito de Satanás: quitarle la vida a todo aquel que se ha descuidado. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que solo te va a postrar en la cama y vas a tener otro chance. No, él quiere matarte. Si a ti no te ha pasado nada es porque Dios ha tenido misericordia. Si a mí no me ha pasado nada es porque Dios me guarda. Dios me guarda, me protege. Pero así hace Satanás, escarba como Tolón. Busca, 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 busca hasta poder hallar algo para hacerte pedazos a ti. Por eso tú no tienes que jugar a ser cristiano. Que hoy sí, mañana no. Que hoy sí sirvo, mañana no sirvo. Oh, hermano,
Si pudieran dar testimonio a todos los que han fallecido y, tuvieron la oportunidad de la depresión, dijera: aprovechala, aprovechala, aprovechala. Hermano, los fariseos buscaban la oportunidad para poder achacar esto a Jesús. Pero ¿quién podrá detener los planes de Dios? ¿Quién, hermano? Nadie. Nadie puede detenerlo. Oiga, los fariseos y escribas de ninguna manera, oiga, eran observadores naturales, sino que eran espías. En todo el ministerio de Cristo siempre anduvieron espiando. En esta lo vamos a agarrar. Hoy sí lo vamos a agarrar. Aún, hermano, en el día de la Pascua, ¿a quién libertaron? ¿A quién pidieron la libertad? No pidieron la libertad del que había hecho milagro. No pidieron la libertad de aquel, hermanos, que restauró vida, sino que los mismos fariseos, hermano, pidieron la vida, oiga, de un asesino que fuera libre. Solo imagínense qué negro tenían el corazón ellos, que prefirieron un asesino que el dador de la vida. Ahí estaban, hermano, viendo de qué manera achacarle. Pero luego dice el versículo 8: mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolo todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Hermano, ¿cuánto hemos venido con problemas a este lugar? Yo no predico mucho, hermano. Sé que me caracterizo en eso, no predicar mucho. ¿Cuánto hemos venido con problemas a este lugar? Soy el primero, hermano. Soy el primero. Y tengo luchas, hermano. Y sé que Satanás me asedia a cada momento. Satanás busca para matarme. Hermano, hace 2 días salí de mi trabajo a las 9 de la noche. Venía sobre la carretera, dejé un compañero a la orilla de la carretera. Y cuando me iba a incorporar, hermano, me iba a comprar la carretera, un vehículo se detuvo y empezó a acelerar bien feo. Yo me asusté, hermano, y dije: ¿qué pasa? Digo, que el vehículo se paró, hermanos, en plena carretera. Yo estaba orillado y empezó boom, boom, boom. Y me asusté, hermano. Le dije: Señor, mi vida está en tus manos. Lo único que hice fue acelerar mi moto y irme a mi casa lo más rápido que pude, hermano. El vehículo se quedó ahí. Llego a mi casa, le cuento a mi esposa. Cuando me acuesto le digo: Señor, tu amor y tu misericordia es grande. Tu amor y tu misericordia es inmensa. Le comenté a unos compañeros y se pusieron a reír. Y se reían. Y yo en mi pensamiento decía: ay, si supieran que Satanás no juega. ¿Cuántas personas han desaparecido, hermano? Chalchuape está de luto. Personas que caminaban y ya no están. Personas que un día estuvieron a la par de nosotros y ya no están. Hermano, y usted y yo estamos en este lugar con imperfecciones, con fallos, pero por la misericordia de Dios, hasta este día Él nos ha guardado. Su mano, hermanos, hasta ha estado con nosotros. Su misericordia no se ha apartado de nuestra vida. Yo le decía a unos jóvenes en la Buenavista: molesto, hermano, molesto, porque me molesté. Ellos tomaron la célula como broma. Yo le digo al hermano líder, le digo: hermano, denme unas palabritas, le digo, denme solamente palabritas, yo voy a despedirle. Y yo me molesté, hermano, estaba molesto, soy sincero, estaba molesto. ¿Sabe por qué? Porque cuántas oportunidades Dios nos brinda. Cuántas oportunidades. Y lo primero que le dije a esos jóvenes fue: oigan, Chalchuapa está de luto. A saber cuántas veces ustedes se toparon con ese tipo y ni se acuerdan, le digo. Y la pregunta es: ¿por qué no les pasó nada? Porque Dios sigue dando oportunidades. Porque Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia que Él es tardo para la ira y grande en misericordia.
Y empecé a exhortarle a los muchachos. Yo le digo, no desperdicien su vida, no desperdicien su tiempo. Dios les ama. Y por eso se les predica. Y eso, hermano, no se nos tiene que olvidar a nosotros, que Él nos ama. Pero le pregunté ahorita, ¿cuántos han venido con problemas? Muchos hemos levantado la mano, al otro le da pena, hermano. Pero ¿sabe qué es lo especial? Que Dios está aquí. Cierto, usted viene oprimido. Oh, hermano, viene con mil problemas encima. Sí, es cierto. El enemigo ha lanzado sus saetas, sí. Ha venido a este lugar arrastrando los pies, con la cabeza agachada. Pero Jesús no está pasando, Él está aquí. Él está aquí. Y si Él está aquí, tenga seguro que una obra extraordinaria va a ser en su vida. Téngalo por seguro, hermano, que usted le crea a Él y confíe en Él. Usted va a salir en este lugar con la cabeza en alto, viendo a los cielos, porque el Rey ya viene. ¿Me entiende? Este hombre llegó a la sinagoga para ser consolado, pero su día iba a llegar de no solamente ser consolado, sino que iba a recibir un milagro también. Su mano iba a ser restaurada, su cuerpo totalmente iba a ser restaurado. Es que, hermano, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Tenemos una calidad de Dios que con solo hablar y decir la palabra, todas las cosas fueron creadas. Fueron creadas. Por eso alguien dijo, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile al problema cuán grande es tu Dios. Hermanos, si muchas veces no recibimos porque no confiamos en Dios, porque no le creemos a Él. Hay muchos amigos que están en este lugar que no han cambiado, es porque no han creído en Dios, porque no le han dado su vida y decirle, Señor, he llegado a un límite, he llegado a un tope y necesito de ti. Y Dios empieza a obrar, hermano. Dios empieza a transformar nuestra vida. Si cada uno de ustedes tuviera el tiempo de contar su testimonio, hermano, no fuéramos espantados de este lugar. Porque Dios ha atado a lobos y a lobas también. Hermano, Dios ha atado a osos, a leones, y los ha hecho mansas ovejitas para la gloria y honra de Él. Es que para Dios no hay nada imposible. Y Él está en este lugar. Cuando iba subiendo a este lugar, yo traía nervios, hermano. Las piernas me temblaban. Pero conforme dice el rey del mensaje, su gloria me ha llenado mi vida. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Hermano, ¿y qué más podemos pedir si Él está en este lugar? Él se pasea en este lugar. Hermano, tenemos la dicha de levantar nuestra cara donde quiere decir, soy de la palabra que cambia. Donde Dios en todo momento se encuentra, donde Dios está haciendo milagro, donde Dios está haciendo un despertar y un avivar en la vida de los hombres. Porque si en algo podemos vanagloriarnos, hermano, es que todo el tiempo hay presencia de Dios en este lugar. Si en algo podemos decirlo, y como dice alguien, picárnoslas, hermano, es que cada vez que nos congregamos en este lugar, recibimos palabra de Dios, somos edificados, somos renovados, hermano. Los milagros se siguen dando, el Dios Todopoderoso sigue extendiendo su mano en este lugar. Pues a mí no me da pena decir, yo soy de la palabra que cambia, hermano. Y aún me pregunta, ¿sos pastor? Soy pastor, le digo. ¡Ah, pero es que mira vos! Sí, mucha gente se confunde por mi forma de ser, porque yo soy bien jovial, soy bien sonriente. Yo no puedo estar callado, hermanos. Yo no puedo estar sin estar enseñando mis dientes, y me disculpan, pero así soy yo. Pero donde quiera le digo, ¿sabes? Donde yo me congrego, le digo, cosas extraordinarias suceden. Cosas extraordinarias suceden. Amén, hermano.
por eso muchos no vienen. Y por eso muchos les da miedo venir a este lugar. ¿A dónde vas vos? A palabra que cambia. Hey, ahí no voy yo. Puedo ir a aquella que está por allá. Ya ven cuál, ¿verdad? Allá sí puedo ir porque allá bailan, gritan, aullan puro chucho. Allá puedo ir como yo quiera, que no hay restricción de nada. Pero palabra que cambia, dice. Es que hermano, aquí solo hay santos de Dios, consagrados para Él, que aman su palabra, que aman la presencia de Él. Solo hay personas necesitadas, personas, hermanos, que cuando vienen a este lugar y levantan su rostro, miran la gloria del Cordero, miran al que está sentado en el trono y le alaban y le exalta y le dan la gloria solamente a Él. Jesús está aquí. Así como llegó a la sinagoga, ahora Él ha venido a este lugar, porque Él ha visto tu necesidad, amigo y hermano. Porque Él ha visto por qué lloras en las noches, por qué derramas lágrimas en lo secreto cuando tus hijos no te ven. Él está aquí porque ha visto tu necesidad. Oye, mi amigo, Él conoce tu vida. Por eso Él está aquí, para hacerte saber que Él te ama y tiene un propósito especial para ti. Un propósito enorme y especial para cada uno de nosotros. Es que Él no se equivoca en reunirnos, hermano. Él no se equivoque en traernos a este lugar. Mientras unos están allá, hermanos, emproblemados, con su cabeza reventada, quizás hasta sin dinero, endeudado, nosotros estamos recibiendo de parte de Él. La Shekinah de Dios se está derramando en este lugar. Oh, hermano querido, Dios está en este lugar. Hay algo que inunda este lugar. Su gloria, su presencia, desde adelante hasta atrás, se siente en este lugar. Por eso Carlos Hannon Spurgeon decía: no hay mejor lugar en el cual estar que a los pies de mi Cristo, decía. No hay mejor lugar que estar en los pies del Maestro. Y añade otra expresión y dice: no necesito estar en ningún lugar de la tierra, sino solo permanecer en la presencia de mi Dios. Y que esto es todo para nosotros, hermano. Esto es todo para nuestra vida. Han pasado más de 10 años que he conocido al Señor Jesucristo. Y he tenido fallos, hermano, he tenido errores. Porque no soy perfecto. Pero algo que yo he visto en este recorrido, hermano, que Dios siempre ha extendido su misericordia. Que cuando yo he caído, hermano, en ese hoyo, en ese bache, Él ha extendido su mano y me dice: hijo, yo te amo. Yo te amo. Y Él extiende su mano y muchas veces agachamos nuestra cara porque nos da vergüenza. Y Él nos agarra y nos dice: mírame, mírame, yo te amo. Yo te amo. Así como fue la mirada que le hizo a Pedro cuando él le negó. Una mirada de amor para nosotros. Una mirada de misericordia para nuestra vida. Alguien me preguntó: Dani, ¿cuánto tiempo vas a ser cristiano? ¿Cuánto tiempo vas a estar en la iglesia? Y yo le digo: mira, amigo mío, yo no me hice cristiano por interés. Yo no me hice cristiano por miedo. No me hice cristiano por tener un favor de Dios. Si yo soy cristiano es porque a Él le plació llamarme. Y te voy a decir una cosa: yo no me veo 5 o 10 años apartado de Dios. ¿Sabes qué? Como yo me veo dando mi único suspiro, mi último aliento, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, santo es Él, hermano. Es que no somos evangélicos para un tiempo, somos hijos de Dios y un día le vamos a conocer. Te voy a pedir en esta tarde que cierres tus ojos.
Yo sé que has venido con situaciones difíciles. Has traído problemas. Oh, el enemigo ha lanzado sus dardos, sus saetas. Quizás en alguna ocasión has dicho, Señor, ya no voy a seguir. Señor, hasta aquí me voy a quedar. Quizás alguno vino con la intención de ser el último día de estar en este lugar. Pero óyeme, Dios trae una respuesta para tu vida. Dios va a hacer un milagro en tu vida en esta noche. Porque el Dios que adoramos es un Dios de lo imposible. El Dios el cual exaltamos es un Dios de lo imposible. Y Él va a hacer algo extraordinario sobre tu vida. Jesús le dijo a aquel hombre, oye, levántate. Levántate. Que todos observen, aquellos que están en contra de mí, aquellos que han venido solo a ver lo que sucede, solo levántate, le dijo Jesús a aquel hombre. Y él se levantó porque sabía que el rey le estaba llamando. Sabía que aquel que le había dicho que se levantara no era un hombre común y corriente, sino que era alguien que había traído consuelo a su corazón. Por eso en esta tarde quiero hacer algo especial por ti. Yo te voy a pedir que tú te medites en tu corazón. Ahora tú te analices. Y si hay una necesidad que necesitas ponerle a los pies de Cristo, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si hay algo en tu corazón, en tu corazón que quieres ponerlo a los pies de Cristo, problemas, situaciones precarias, una enfermedad, te voy a pedir que te pongas de pie. Hoy Dios va a hacer un milagro. Yo no estoy llamando a convertir, sino que te sincerices delante de Dios y hoy Dios va a ministrarte. Hoy Dios va a hacer algo especial sobre tu vida. Yo no estoy llamando ahorita a quien se reconcilie, solo que te pongas de pie. Y que recibas el favor de Dios. Yo sé que tienes problemas en tu vida. Yo sé que hay problemas en tu vida, en tu familia. Hay situaciones que ahora te están martirizando. Que ahora te están robando la tranquilidad y la paz. Pero Dios te trajo a este lugar porque va a ministrar tu vida. Porque Dios va a hacerte sentir que no estás solo, que no estás sola, sino que Él está contigo para ayudarte. Estás enfermo, estás enferma. Dios va a hacer un milagro sobre tu vida. Dios va a hacer una obra extraordinaria sobre ti. Si necesitas de Dios, ponte de pie en esta tarde. Deja que el Espíritu de Dios, deja que el Espíritu de Dios haga una sí, porque Él es real, su presencia es real en este lugar. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Él está aquí para llenarte, hermano. Él está aquí para confortarte. La chequina de Dios es derramada sobre este lugar. Estás enfermo. Oh, Dios quiere hacer un milagro. ¿Sabes por qué no recibes? Porque no le crees. ¿Sabes por qué no le recibes? Porque no permitas que Dios obre en tu vida. Oh, santo eres Dios. Santo es Él. El día de la vigilia el pastor dijo algo, hermano. Dijo, pasen adelante los que quieren recibir la llenura del Espíritu Santo. Y muchos pasaron adelante. Y tú sabes lo que recibiste. Tú sabes lo que Dios hizo. Pero ¿por qué recibiste eso? Porque le creíste a Dios. Porque confiaste en Él. Ponte de pie y recibe de Dios. Repito, yo no estoy llamando a reconciliarse ahorita. Si ellos han pasado porque hay necesidad en su alma, porque ellos se han sincerado delante de Dios. Yo no quiero entramparte en esta noche, sino que quiero que el Espíritu de Dios haga una obra sobre ti. Oh, los que están de pie, hay presencia de Dios en este lugar. La gloria de Dios se extiende.
La presencia de Dios se mueve en este lugar. Oh, recibe en esta tarde. Ahí donde tú te has puesto de pie, hermana, hermano, recibe, 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 recibe. Oh, poder de Dios ahí en este lugar. Poder de Dios ahí en este lugar. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Deja que el Espíritu de Dios ahora quebrante tu vida, quebrante tu corazón, quebrante tu alma. ¿Cuántos días han pasado y no has llorado en la presencia de Dios? ¿Cuántos días han pasado y te has negado que el Espíritu Santo te ministre? Solo deja que el Espíritu de Dios te ministre. Aleluya. Oh, Santo. Recibe en esta tarde. Oh, amada del Señor. Recibe en esta tarde. Tú venías necesitado este lugar. Tú venías por un milagro. Óyeme, el Dios de lo imposible. Ahora está en este lugar. Ahora ha llegado a este lugar. Precioso.
en este lugar. Su presencia real en este lugar. Le has fallado a Dios. Tú sabes que le has fallado a Él. Tú sabes que estás mal delante de Él. Ahora yo te invito a que vengas al frente. Solo dame 2 minutos y yo me bajo de este lugar. Solo ven al frente y reconcíliate con Él. Sincerízate delante de Dios. Su palabra dice que el que encubre su pecado, este no prosperará. Pero el que lo declara y se aparta delante de Él, este recibirá misericordia. Dios bendiga al hermano que hoy se está reconciliando. Dios te está dando la oportunidad una vez más. Le has fallado a Dios, sé valiente. ¿Qué importa el que dirá la gente? El que dirá. Es mejor estar bien con Dios que estar bien con el hombre. Hay muchos amigos en este lugar. Óyeme, el diablo ha puesto su mirada sobre ti. Eres joven, adolescente, señorita. Él no respeta edad. Él no respeta sexo. Él ha puesto su mirada en ti. La pregunta es: ¿por qué no te ha pasado nada? Es porque Dios te está dando misericordia. Es porque Dios te sigue mostrando su amor y su misericordia. Yo te hago la invitación que te acerques a Él. Que vengas al altar en esta tarde y le abras tu corazón a Dios. Dios no te llama para maldecirte. Dios no te llama para hacer una vida miserable de ti, no. Dios te llama para que conozcas su amor, su felicidad. Jesús dijo: pasos dejo o pasos doy, no como la que el mundo da, sino como la que yo doy, dijo el Señor. Hay algo extraordinario que los hijos de Dios tienen. Y esa es la paz sobrenatural de Dios, el amor incondicional de Él para nosotros. Hoy acércate a Él, ven a Él. Los hermanos te van a hacer una invitación. Los servidores van a llegar a hacerte la invitación. Hoy acércate a Él, levántate. Ven al altar de Él. Dios quiere darte misericordia. No cierres tus oídos. No agaches tu mirada. No te vayas como veniste de este lugar. Vete con el Salvador en tu vida. Vete con una vida restaurada. Una vida en la cual Dios quiere darte. Hay alguien que hoy se va a reconciliar con Él. Hay alguien que hoy le va a rendir su vida por primera vez. Hoy es la tarde que Dios escogió para ti. Mientras unos andan abriendo la boca por otros lados, arriesgando su vida, Dios te trajo para darte vida eterna, para hacer una obra extraordinaria sobre tu vida. Dios bendiga a la señora que viene. Oh, Dios te ama a ti. Él es bueno. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Más que sanarte de una enfermedad, más que suplir una necesidad, Dios quiere darte vida y vida eterna. Dios quiere hacer un milagro sobre ti. Dios quiere romper las cadenas de maldición que el diablo ha puesto sobre tu vida. El diablo te entrampó. El diablo
diablo ha amedrentado tu vida. Pero óyeme, hoy Dios te va a hacer libre. Él va a reventar esas cadenas. Hay poder de Él en este lugar. Su presencia, su gloria está en este lugar. Es el momento que Dios apartó para ti. Él ha ministrado su iglesia, Él ha llenado a sus hijos, pero todavía hay muchos que necesitan recibir la salvación. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Vuélvete. Al salir de este lugar, cualquier cosa puede pasarte. Pero el que tiene a Cristo en su corazón sabe que el morir es ganancia. Sabe que al cerrar los ojos en esta tierra, los abrirá en la presencia de Dios, en la morada celestial. Pero que tú que estás alejado de Él, tú que le has fallado a Él y sabes que estás mal, ¿qué pasará si la muerte llega? ¿Qué va a suceder de tu alma si la muerte llega? No hay garantía que mañana vas a estar con vida. No hay garantía que mañana vas a tener otra oportunidad. Es hoy lo que Dios ha preparado. Hoy es la oportunidad que Dios te ha dado. Escapa por tu vida. Hoy Dios da una oportunidad más. Y te la está dando a ti, amigo. Te la está dando a ti que has fallado a Dios. Te la está dando a ti en esta tarde. Hay alguien más. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Padre y eterno Dios que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde, Señor. Porque tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, se ha mostrado en cada una de nuestras vidas. Porque tu gloria, Dios mío, ha cubierto este lugar. Tú has llamado, Dios Todopoderoso, los que van a ser añadidos a tu familia. Tu mano se ha extendido en este lugar. Has hecho milagros. Ha deshecho, Dios, lo que el oculto Satanás había hecho. Ha restaurado vida en este lugar. Por eso ahora te damos las gracias, Señor. Por eso ahora glorificamos tu nombre y te exaltamos solamente a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Padre, bendice estas almas que pasaron. Guárdales, Señor. Fortaléceles, Padre. Ayúdales en todo momento, Señor. Que tu misericordia, Dios, no sea parte de ellos. Que tu mano, Dios mío, siempre esté con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos las gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y a su pueblo. Y al diablo, infierno le queda, hermano. Solamente infierno. Así que Dios les bendiga a todos en esta tarde, hermano. Ha sido un privilegio enorme compartir la palabra de Dios. Verle a usted que se ha gozado. Sigamos en